Hermano, llevo tiempo queriendo preguntarte por tu tierra. He oído que los dioses allí poseen todo tipo de poderes imaginables. Rayos, fuego, de todo. Yo también, durante años. Ah, ¿y crees que podrías recordar algo de esa magia? No, lo he intentado. La magia está vinculada a la tierra. Cuando tu tierra murió, tus poderes lo harían también. Bueno, seguramente sea mejor así. Que el pasado se quede atrás y todo eso. Freya, siempre me he preguntado algo. ¿Por qué reverenciaron tanto a Freyr aquí nada más llegar? Bueno, para empezar, no era su primera llegada. Muy poca gente lo sabe, pero Freyr fue uno de los primeros visitantes de Alfheim en los albores del viaje entre reinos. Eso fue antes de mi tiempo. Dime. Durante mucho tiempo creímos que los gigantes habían muerto en el diluvio, hasta que apareció una en Vanaheim. Se llamaba Gerd y se ofreció a enseñarnos los secretos del viaje entre los reinos. Espera un momento. Eso de allí, el martillo de Thor y su hija. Te haré sentir orgulloso, padre. Vaya, bien por ella. ¿Qué os ha parecido? ¿A qué os dije que sería digno de verse? Gracias. ¡Brutal! Señora, lo que necesites, cielo mío. Perfecta. Voy a por mi martillo de forja. ¿Quieres hablar un rato? No te gustan los acertijos, ¿eh? No. Eso es porque no has oído ninguno. Mira, soy alto de joven y bajo de viejo. ¿Qué soy? Una vela. Sí. ¿Lo habías oído ya? No. ¿Ah? Bueno, ¿y te gustó? No. Thank you.
otra rasgadura del reino de Garth. ¿La cerramos? La Sharifa. Esto no ha acabado. La Sharifa. Cuidado, detrás de ti. ¡Detrás de ti, hermano! Con eso basta, pero nos queda mucho trabajo por delante. ¿Un acertijo, Freya? Si te apetece una patada en la cabeza. Resuelto.
Hermano, en algún lugar hay un acertijo que te va a gustar. Y voy a encontrarlo. Mejor no. Al decirme, me rompo. ¿Qué soy? Silencio. Correcto. No estaba respondiendo al acertijo. Ah. Freya, ¿podrías continuar esa historia sobre tu hermano? Dijiste que había aparecido un gigante en Vanaheim para enseñaros el Bifrost. Sí, Gerd. Freyr se enamoró de ella inmediatamente. Siempre había deseado viajar, y allí estaba alguien que podía enseñarle de verdad cómo. Y eso hicieron. Exploraron el árbol del mundo de arriba a abajo. Pero a Gerd le acabó llegando la hora de seguir su camino. Freyr, destrozado, decidió realizar alguna hazaña que la hiciera volver a su lado. Se propuso realizar los gestos más grandiosos. Pretendía ser el primero en encontrar la esquiva fuente de la luz del Bifrost. Es suficiente. Seguiremos después. ¿La estatua de un elfo de la luz? Qué raro. ¿Encima de unas viejas ruinas élficas? Es obvio. ¿Una biblioteca élfica? Un archivo de conocimiento. Ni rastro de los elfos de la luz. Hola, hola. Quizás se hayan ido a sus casas y podamos explorar tranquilos. Aquí. Estos textos no sirven para terminar con la guerra entre los elfos, pero limitar su acceso solo favorece a quien quiere alargarla. Parece obra del mismísimo Odín. Sí, una gran ventaja para los elfos de la luz. Este libro está sellado, pero hay una inscripción. Al cónsul. Vigvir habló de un exiliado con ese nombre. Lo más seguro es que quiera echarle un ojo al texto. Huh?
Entonces, son esquemas de Dúvalin, ¿eh? ¿Lo conoces? Sí, era uno de los herreros enanos con más talento, hasta que le dieron ataques de culpa, al menos. Suaza. Ah, la bibliotecaria quiere hablar con nosotros. Lata Frambok. Diría que quiere que devolvamos el diario. No. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Usa el escudo! ¡Se está curando! ¡Blanco derecho! Oh!
Usa el escudo. Dios Alfa. Thought Yankee Vita. How can brought it up? Piensa que los protege al no dejarles acceder a todo este conocimiento. Los elfos no necesitan que los protejan de su historia, sino acceder a ella. Un nuevo capítulo aguarda. Estoy impresionada. Creí que ibas a acabar con ella. La última vez que estuvimos aquí, tras la muerte de Fey, maté a un elfo muy importante. Las consecuencias fueron terribles para su gente. No cometeré de nuevo el mismo error. Freya, volviendo a la historia de tu hermano. Decías que se empeñó en buscar la fuente de la luz del Bifrost. Sí, desde luego. Aguarda. ¿Qué es? Luego, hermano, empiezan las hostilidades. La empuñadura ansía una batalla que a esa tumba le dará. Lalti la impasible. ¡Por el rey! ¡Kratos, a tu espalda! La empuñadura ansía una batalla que a esa tumba le dará. Por curiosidad, ¿por qué no te gustan los acertijos? Son superficiales. Estimulan el pensamiento lateral. Mira, hay tres puertas ante ti. Tras una hay un foso de pinchos, tras otra un dragón. Y tras la tercera un par de leones que llevan semanas sin comer. ¿Cuál abrirías? Lo primero. Es fácil evitar una trampa de pinchos. Deberías elegir la tercera, porque unos leones que llevasen semanas sin comer estarían muertos, ¿eh? Me gusta este acertijo. Midgard. Casi lo echaba de menos.
El reino nos necesita. El lago helado de Midgard sigue lleno de saqueadores. No por mucho más tiempo. Basta de charla. Mira, ahí hay unos escombros. Supongo que de la pobre estatua de Tyr. Defiende la paz. Creo que ya no hay más. Dudo que encontremos más partes interesantes. Siempre he admirado el amor que inspiraba a Tyr. En mi hogar, a los dioses de la guerra no se los venera así. No todos los... dioses de la guerra son iguales. No. Hermano, he escuchado una buena cantidad de historias sobre tu patria, pero también que una vez participaste en un torneo. He luchado en muchas contiendas. Solo que en esta... combatiste con bestias, sabandijas, princesas, no muertos, autómatas y... el músico más grande de la historia no será... no será cierto, ¿verdad? No quiero hablar de eso. Lo comprendo, hermano. ¿Esa reliquia crees que será una sobre las que leímos para contrarrestar una maldición de sueño? Qué extraño. Nunca había visto esa edificación. Sí, es muy extraño. Vamos a acercarnos. El escudo que bloquea la entrada se parece muchísimo al de la estatua de Tyr. Otra pieza de la estatua de Tyr que salió volando sobre el lago. Parece que acabó incrustada justo en este edificio. Todo esto estaría oculto bajo el hielo hasta que aquel escudo lo atravesó.
¡Solo sirven mis flechas! ¡Auca! Las flechas sello no funcionan con esto. Las flechas sello no funcionan con esto. Las flechas sello no funcionan con esto. Huh.
Las flechas sello no funcionan con esto. Las flechas sello no funcionan con esto. Mira, allí. Oh.
ser útil. Muy bien. Ahora solo hay que abrir la puerta. Thank you.
Podemos congelar los dos engranajes. Parece que tendrás que pasar por la puerta más rápido. Bien hecho. Pues vaya. No ha sido aposta. Oh, claro. Mis flechas no pueden atravesar paredes, me temo. ¿Podrías abrir la puerta desde ahí? Juntos de nuevo. Mimir, ¿te parece que esto es un tesoro abandonado? Eso es. Es el emblema de la familia de Sigurd, en la puerta de una cámara. Ahora que tenemos las dos mitades de la llave, probemos si entra en la cerradura. ¡Kratos! ¡A moverse! No dejes que complete el hechizo. Estás ardiendo, Kratos. Se pasará. Auca. ¡A moverse! ¡Auca! Thank you.
Aquí descansa el príncipe Dagger. No puedo creer que siga aquí. ¿El príncipe Dagger? ¿Es el cadáver del hermano de Sigrun? ¿Cómo acabó así? Freya, ¿por qué no me respondes? ¿Seguro que quieres leer esto? No, hermano. Hazlo tú.